Hola, hice este maquillaje con este quinteto de sombras de la marca SAMY Cosmetics y quiero, este es un maquillaje de día obviamente, pero quiero pasarlo para un maquillaje de noche y lo voy a hacer aquí frente a ustedes. Así que voy a tomar una brocha de difuminar tipo lápiz y voy a tomar el negro de esta paleta para crear en la cuenca una profundidad y luego la difuminamos. Y ahora con una brochita de difuminar, pero más ancha, vamos a difuminar eso ahí mismo. Me refiero a que no te vas a ir de ese lugar, no vas a llevar la brocha para ningún otro lado y vas a tener mucha paciencia para que esto no nos quede rayado. Una vez que hemos difuminado y que ya se ve súper especial ahí el tono, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar ese poquitín que queda casi que sobre la brocha, un poquito hacia la parte de adelante, pero sin poner más producto, solo arrastrar, como las cenicitas. Ahora voy a volver a tomar el tono de transición y voy a retocar. ¿Ven la diferencia? La profundidad de este ojo da para un evento más nocturno, como más fuerte en cuanto a maquillaje, y este sigue siendo súper sutil para el día a día. Entonces con un solo tono de esta paleta ya podemos transformar nuestro maquillaje en noche. Miren ese color tan precioso. Quiero probar este pigmento para este look de noche. Este es el tono número 5 bronce. Y al destaparlo lo que veo es que tiene una tapita de estas de seguridad. No hay que hacer mucha fuerza y él destapa solito y lo que vemos es esto. Así que voy a poner un medio graso o medio mantequillosito para que me ayude a que el pigmento se adhiera al párpado móvil. Voy a usar un corrector de ojeras en crema. Aquí no importa tanto qué marca, sino qué producto estás usando. Tiene que ser algo como cremita, porque el pigmento es un polvo. Entonces miren, y con una brocha de estas voy a aplicarlo en el párpado móvil. Obviamente yo ya me di cuenta que se afectó el delineado y que poniendo el pigmento voy a poder afectar la pestañina y el resto del maquillaje, pero esto lo estoy haciendo como para que vean que, digamos que en un día de oficina o en un día que estés fuera de tu casa, con 2 o 3 cositas que te lleves para tu trabajo vas a poder cambiar un poco el look para irte como a un evento más especial. Y con esta brocha tipo lápiz y el pigmento voy a tomar ahora con el mismo pincel de difuminar tipo lápiz con el que distribuí. Voy a tratar de poner aquí como un poquitín más parejito ese negro, pero no le agregué sombra, sencillamente con lo que quedó ahí, como limpiar un poquitín esos brillantitos que se subieron a al negro al poner el pigmento. Este que está acá, ese pigmento es como característico de que el párpado cae y se unta del de abajo, así que bueno, ni modo. Lo que voy a hacer es retocar el delineado. Y ahora con el mismo pincel de punta de lápiz voy a hacer como una pequeña difuminación aquí en todo el borde, súper suavecito, es una caricia muy suavecita. Y acabo de tomar un poquitín de sombra, como que parezca que sale el dorado del negro. Y con la de lápiz voy a tomar para la parte de abajo más negro, porque obviamente así le pusiste negro arriba y ese evento así como muy de noche, vamos a tener que intensificar esta parte de acá abajo para que enmarque el ojo. Y ahora con la paleta de iluminadores de SAMY le voy a poner este de la esquina, que es como muy parecido al que puse de pigmento. Y le voy a poner en la zona del lagrimal. Si tus pestañas se vieron afectadas, que puede ser posible, entonces solamente retocas un poquitín. Por abajo y posiblemente se mancharon por encima, entonces con sumo cuidado le pasas la brochita, el cepillito de tu rímel y ya está. Vamos a poner delineador negro en la parte de abajo, en la línea del agua, y si lo notan acá puse iluminador del mismo del lagrimal. Y esa sería mi manera de cambiar este look de día para un look de noche. Me parece súper fácil y todo por una misma marca, muy sencillo. Dejas el mismo labial, porque es que ese labial te sirve tanto para el día como para la noche. Ok, entonces esta sería mi propuesta para cambiar este maquillaje de día a este de noche. Creo que es bastante sencillo. No es tan difícil de hacer, mientras que lo hagas con sumo cuidado. Lo del poner el pigmento y eso va a ser súper fácil, que saliendo de la oficina te pongas en el baño a hacerlo, en 10 minutos estás lista y sales con otro look completamente diferente al que llevabas de día, sin necesidad de desmaquillarte y volver a estar con la cara lavada y volver a empezar todo el maquillaje que ya te hiciste. Entonces pues nada, espero que les haya gustado, espero que sea un buen tip, que lo compartan con alguna de sus amigas que ustedes saben que va a muchos eventos o le toca hacer maromas para cambiarse el maquillaje, no sé, quizás su mamá, su tía, su prima, su hermana, no sé, alguien. Compártanlo por favor en sus redes sociales y pues si les gustó, por favor regálenme una manita arriba. Recuerden que todos los productos que utilicé son de la marca SAMY Cosmetics y pues que estoy encantada con ellos, así que por favor anímense a hacer algo y si hacen así una transformación del día a la noche me la mandan, mándenme fotico por Instagram, que me encanta ver cuando ustedes practican lo que yo les propongo. Así que bueno, con esto nomás las dejo. Un abracito para todas ustedes y espero que les haya gustado mucho este video. Chao, chao, que Dios las bendiga.